Comisión Nacional del Agua. Hola, espero que tengan excelente día. Este es el reporte del tiempo para hoy, 15 de octubre, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Tenemos la presencia del frente frío número 6 sobre el noreste del territorio nacional. Traerá consigo lluvias importantes, además una baja en la temperatura durante las mañanas y vientos de moderada a fuerte intensidad en estados como Coahuila, Nuevo León, el norte de Veracruz y Tamaulipas. Por otra parte, tenemos al huracán Paul, que está aproximadamente 850 kilómetros de las costas de Baja California Sur. Este se está moviendo en dirección norte. Se espera que su circulación esté afectando con la presencia de lluvias importantes, intervalos de chubascos y tormentas eléctricas, además de vientos de moderada a fuerte intensidad y oleaje elevado en las zonas de costa sobre la península de Baja California y la región noroeste del territorio nacional. Mientras tanto, una zona de inestabilidad que se extiende a lo largo del occidente del territorio nacional genera la propagación de nubosidad importante. Esta nubosidad podría ocasionar la presencia de algunas lluvias de ligeras a moderadas en zonas altas de los estados de Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. La entrada de humedad proveniente del Golfo de México y del Mar Caribe estará generando la presencia de lluvias ligeras y aisladas en estados de la península de Yucatán y estados como Tabasco, Veracruz, Puebla, Hidalgo. Esto en el transcurso de la tarde noche de hoy. Respecto a las temperaturas que estarán superando los 35 grados Celsius, se espera que se presenten en algunas entidades de los estados de Chihuahua, Coahuila y Sinaloa. Finalmente, para el Valle de México tuvimos una temperatura mínima registrada de 10 grados Celsius. Se espera que la máxima alcance alrededor de los 24 a 25 grados Celsius. Condiciones de cielo despejado con un incremento ligero de la nubosidad en el transcurso de la tarde-noche y no hay potencial para lluvia alguna el día de hoy. Hasta aquí el reporte del tiempo, pero si ustedes requieren de mayor información, los invitamos a que visiten nuestra página web o bien nos sigan a través de Twitter en @huracanconagua. Recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias. Comisión Nacional del Agua.